Muy buena gente, bienvenidos a Portal Knights, a un video especial que estuve preparando últimamente. Y es que yo, como les conté en varios videos, estuve jugando este juego con amigos, sin grabarlo. Y bueno, ya llegué a un punto en el que no tengo prácticamente nada que hacer. Ya el juego lo gané casi al 100%. Hice toda la campaña, hice casi todas las misiones, los eventos y el platino del juego incluido. Y bueno, estaba pensando qué podía hacer, ya que gané el juego y no lo grabé, no hice nada, ¿no? Para el canal. Y dije, bueno, se me ocurrió el otro día pensando, ¿viste? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Dije, bueno, ¿y si hago un video interactivo en que la gente me puede consultar las dudas sobre el juego? Por ejemplo, si alguno quiere sacarse el platino, cómo conseguir cierto logro, o receta, o cómo conseguir completar cierta misión, cierto evento, o dónde se consigue qué cosa. Quería hacer un video así para contarles a ustedes que yo estoy en este video, en los comentarios de este video, voy a andar respondiendo todas las preguntas y dudas que tengan sobre el juego, sobre todo lo que la experiencia de juego, todo, cualquier pregunta, duda, cualquier cosa que yo les pueda ayudar, les pueda aportar para su experiencia, o si alguno se lo quiere comprar, por ejemplo, el juego y no sabe qué cosa, qué otra. Y me quiere preguntar, yo estoy dispuesto a contestarles a todos. Y nada, si hay mucha interacción en los comentarios, muchas personas que tienen dudas, muchas personas que quieren saber, o quieren saber muchas cosas, o quieren saber muchas personas lo mismo, yo voy a andar respondiendo en los comentarios todas las dudas que tengan. Y bueno, nada, para hacer algo un poco más interactivo, si hay muchas preguntas, hago un video más, explicando todo más en videos y mostrando. Si hay algo que es medio difícil de explicar por los comentarios, hago un video y lo muestro cómo se hace cada cosa, grabándolo y todo. Y bueno, nada, la verdad que estuvo muy bueno el juego, me gustó mucho, la verdad, le saqué muchísimo jugo. Es un juego que salió de gratis para el Plus, yo lo estoy jugando en PlayStation. Y nada, salió para el Plus y la verdad que le sacamos mucho provecho, jugamos con amigos, todo. Esta casa es de Mati, por ejemplo, esta que está acá adelante es de Gonza, el de allá es de Mauro y Mía, que es un castillo que nos mandamos. Ahí había otra casa que la tuvimos que tirar abajo porque Facu, que era otro que estaba en el grupo, no jugaba más. Estos son todos los cultivos que hicimos en el lugar de la casa de Facu. Bueno, la verdad que bueno, un montón de experiencias y anécdotas piolas que salieron, la verdad. Y nada, voy a hacer después, o tal vez haga, no estoy 100% seguro, pero muy probablemente después haga un video contando o mostrando todas las casas y todo. Ahora en un ratito tal vez hago otro. Y bueno, nada. Bueno, si no, se los muestro un rato ahora rapidito. Les muestro. Igualmente quiero dejar en claro que el objetivo de este video es interactuar con ustedes. Y que cualquier persona que tenga dudas yo se lo resuelvo en los comentarios. Si puedo, ¿no? Si hay algo que no lo sé. Evidentemente no voy a andar respondiendo. No voy a andar mintiéndoles en el comentario. Si hay algo que no lo sé, les digo, les digo que no lo sé o les averiguo. Sin problema alguno. Yo estoy dispuesto a investigar también, ¿no? Aparte aprendo más yo. Y tal vez hasta encuentre algo más para hacer en el juego, ¿no? Que por cierto me quedan un par de cosas, pero no me falta nada. O sea, lo que me falta es mínimo. Y es prácticamente detalles, porque el platino ya lo tengo. Completé la campaña, ¿no? Hice casi todas las misiones secundarias también. Y bueno, nada, esta es. La idea principal del video es esta, ¿no? Que podamos interactuar entre nosotros. Y si alguno tiene una duda y yo lo puedo ayudar, ¿por qué no ayudarlo, no? Evidentemente. Y nada, voy a andar respondiendo a los comentarios y eso. Esta es la casa de Gonza. Les voy a mostrar. Mirá, acá tiene el Mark el granjero. Bueno, y este es la sala, todo el mambo. Bueno, ahí está la casa de Mati, que ahora se las voy a mostrar. Que ya salté ahí arriba recién. Para nada, no quedarme quieto mientras charlo, ¿no? Para mostrarles algo, ¿no? Mientras le voy mostrando. ¿Ves? Esta es una puerta que se consigue los últimos niveles. O sea, esta es una puerta que no se consigue al principio, es una puerta bastante cheta. Que me gusta mucho. Y bueno, no es mía, esa puerta es de Gonza. Del taller Gonza que se hizo ahí abajo con toda decoración y cosas. Esta, bueno, esta la parte de arriba. Que tal vez Mati quiera hacer algo acá, no lo sé. Bueno, este es el pasillo que nos mandamos también con Mati, Mauro y yo para entrar a la casa. Y bueno, básicamente eso quiero dejar en claro. Mientras boludeo un rato así, les muestro un poco, a ver si les surge alguna duda mostrándoles
como todas las zonas, todo lo que hicimos en este mundo. Si les surge alguna duda, pregúntenme. Yo voy mientras mirando por acá todo. Mira, estos son carretillas, por ejemplo. Que no sé si alguno tiene duda de cómo se consiguen, les explico. No sé, estos son cultivos. Si tienen alguna duda de los cultivos, por qué no me crecen o cómo hago para que crezca más rápido, también les puedo ayudar. Esto también puede ser una puerta secreta. Eso no sé si alguno lo sabía. ¿Ven? Acá no hay nada, ¿no? Evidentemente, pero esto puede ser una puerta. Si quieren, les explico cómo se consigue. Eso sí, les voy a. No les voy a. O sea, mi objetivo no es spoilearles en los comentarios, ¿no? Pero alguna spoileada va a tener que salir en cierta forma, porque si yo quiero explicarles cómo se consigue algo, y si es, por ejemplo, matando al último jefe, les tengo que decir, matando al último jefe, ¿no? Eso es obvio. Obviamente que no voy a spoilearles nada a propósito, o sea, les spoileo, les digo lo único que me falta, o sea, la única forma de conseguirlo, si es matando al jefe final, se las tengo que decir y se lo voy a decir, ¿no? Pero evidentemente no voy a spoilear nada, por eso no estoy ni abriendo el mapa, porque les podría estar abriendo el mapa y diciendo, no, en este mundo hay tal cosa, en este mundo hay tal otra, pero no les quiero spoilear nada, nada más quiero que me pregunten las dudas que ustedes tengan, ¿no? Bueno, esta es la casa de Mati, también, esta que está acá, tuki tuki, está buena, está minimalista, me gusta. Pero la cosa es que no es muy productiva porque tiene una mesa y un yunque infuncional encima, porque este es decorativo, no es funcional. Y bueno, o sea, está linda la casa, está minimalista y linda, pero no tiene ningún tipo de utilidad porque no tiene una sala productiva ni nada. Mira, acá vamos a respawnear. Les mostré un toque el mapa, pero lo mostré rápido. Si quieren pausar después para spoilearse un poco, se pueden spoilear. O si tienen alguna duda, quieren frenar, ustedes mismos quieren frenar el video y fijarse qué es lo que dice ahí o cuál duda puede surgir, se fijan y yo les respondo también. Yo no muestro el mapa, no digo, ah, este mundo, ah, este otro, ah, por acá hay tal cosa, por acá hay otra, para no spoilearles. Pero si realmente alguno tiene dudas de algo, obviamente pregunto en los comentarios, ¿no? Yo ya lo jugué el juego, a mí no hay nada que me vayan a spoilear. Entonces, no hay nada que me vayan a spoilear, por así decir. Así que, a mí díganme todo lo que quieran y bueno, guarda con la gente que no jugó el juego, se lo quiere comprar con leer todos los comentarios y digamos, absténganse a preguntar directamente a mí, ¿no? Porque si tal vez se van spoileados si leen los comentarios, ¿no? Creo que es la idea, es arreglar dudas y pasarla un buen rato en los comentarios y aprendiendo un poco, ¿no? Si hay algo que le pueda ayudar y por qué no lo voy a ayudar, ¿no? Así que bueno, nada, esta es la sala principal de Mauro y mía. Acá están todas las mesas, ahí está todos los cofres. Acá hay dos torres que les mostré el castillo, esa es una, esta es otra. Esta es la entrada, ¿no? Por acá atrás, ahí están las puertas para entrar a la torre. En el segundo piso también hay otra. Y acá, bueno, esta es la super entrada, esto se consigue matando a un jefe. Este, bueno, la estatua de guerrero, que es para la zona de Mauro, que es guerrero. El cofre ese está temporalmente ahí, ese no va a estar por ahí siempre. Está por ahora para guardar cosas. Y bueno, esta es va a estar ahí el cuarto de Mauro. En esa bandera de guerrero y esa estatua de guerrero simbolizan a Mauro. Y esta estatua de arquero y esta bandera de arquero me representa a mí, que soy arquero. ¿Ves? Acá tengo la ballesta. Que el arquero puede tener ballesta, honda o arco. No tiene que tener solo arco. Tiene cada tipo de. O sea, el arquero, el guerrero y el mago, los tres, tienen tres armas características. Así que no es únicamente el arquero que tiene tres armas, sino que el guerrero también y el mago también, ¿no? Así que bueno, nada. Espero que les haya gustado, que interactúen en los comentarios si tienen alguna duda. Y bueno, nada. Si hay muchas dudas y bueno, puedo responder todas. Le hago un video aparte en el que respondo todo, ¿no? Y bueno, nada, si les gusta este tipo de cosas o quieren que ayude con otro juego o algo que no sé, si hay otro juego, ponele que tengan dudas, que si sé algo, si los puedo ayudar o algo, díganme en los comentarios, aunque no sé tanto de otros juegos, yo la Play no la tengo hace tanto, ni juego tantos juegos completos, pero por ejemplo si tienen alguna duda de Rocket, de Rainbow, no sé, que son los juegos que más juego, junto al Portal, yo la respondo, ¿no? Y nada, espero que les guste el video este.
Si tienen alguna duda, por ejemplo, cómo se hace eso ahí, o cómo el spawn lo tengo ahí adentro, o cómo hice paralizar toda esta zona, o no sé, cualquier duda, cualquier cosa que quieran saber, no hace falta que sea una super duda, con cualquier duda chiquita, yo estoy encantado de que la gente interactúe en los comentarios y si tienen una duda, yo se la respondo, ¿no? Y bueno, nada, espero que les guste, que eso que está ahí también, si quieren saber qué es, les digo. Aunque tal vez lo vieron en algún video de Gonza, ponele. Va, no sé si Gonza lo subió, pero bueno. También si quieren, tienen la duda de qué es eso, también les digo. O si quieren que les muestre un poco mejor mi mundo, también me lo dicen en los comentarios si se los muestro. O mostrar los cultivos que tengo en otros mundos. O cómo mato un jefe o cualquier cosa. Yo estoy dispuesto. Pueden preguntar de lo que quieran. De trofeos, de logros, de eventos, de recetas. De cualquier cosa, cualquier cosa, cualquier cosa, yo estoy dispuesto a responder. Y bueno, nada, nos vemos la próxima. Espero que les guste. Bye bye.